Bueno, aquí estoy con Claudia Marcela Estrada García. Ella es una escritora, actriz, comunicadora social colombiana que vive en Barcelona y que nos presenta este hermoso libro en esta Feria del Libro de Bogotá 2022. Pertenece a Cangrejo Editores, este es el stand, y se llama La Última y nos vamos. Hola, Marce. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Lo primero que me dijeron de ti era que eras media chiflada, así que nos vamos a llevar muy bien. Me encanta, es que hay que reírse. No, sí. Hombre, yo creo que la vida es muy seria para tomártela en serio. Entonces aquí venimos a reírnos. Así mismo es. Marce, cuéntame de esto. La Última y nos vamos. Es tu primera obra. Tú eres más actriz, comunicadora social, pero en esta etapa de escritora. Bueno, antes de hacer teatro yo escribía. Yo, bueno, estudié comunicación social y en ese periodo gané algunos premios de literatura cuando estaba en la universidad, me gustaba escribir, pero poco a poco fui descubriendo el cuerpo y empecé a hacer danza, empecé a hacer descubriendo el cuerpo, habitar el cuerpo, ¿no? Y empecé a hacer danza, empecé a hacer teatro y escribía pero textos académicos, ¿no? Ya muy formales, de la universidad, de encuentros de investigación, hasta que llegó la pandemia. Y empecé a dibujar, porque este libro arrancó por los dibujos, okay. ¿Sabes? Entonces, es hermoso, Marce. Es súper lindo. Sí, ah, formada. Para que se enamoren. Sí, total. Entonces, nada, empecé a dibujar y luego sentí que las ilustraciones y los dibujos necesitaban ser explicados. Okay. Y a partir de ahí nació el texto. Entonces, realmente es una conversación entre los dibujos y el texto, ¿sabes? Es como un diálogo en donde cada lenguaje conversa entre sí. Y de ahí nace este libro que espero que lo disfruten, que lo lean, que lo compartan y sobre todo que se lo gocen porque es para reírse un poquito. ¿Qué es lo que no quieres contar aquí en eso de La Última y nos vamos? Eso suena como aguardiente o roncito. Eso suena a tequila, a margarita, ¿no? Rico, suena a cerveza. Este libro, imagina que tienes el corazón destrozado y que te reúnes con una amiga a emborracharte. Uy. ¿No? Por ellos, aunque mal paguen. Por ellos, aunque mal paguen. Y salud, ¿no? Y nos bebemos todo, todo. Fondo blanco. Fondo blanco y hasta el fondo. Entonces, es esto, ¿no? Es como este espacio donde tú lloras y lloras y bebes, pero al final, en medio de tanta cosa, te terminas riendo. Te terminas riendo un poco de lo absurdo de la vida, de lo que permitiste, de lo que pasó con el otro personaje. Entonces, La Última y nos vamos, porque son precisamente esas mentiras que decimos cuando no podemos cortar una relación que sabemos que ya no va, porque no nos conviene. Sí, porque ya no más, suficiente. Ya no más, pero ahí estamos, ¿no? Y ahí estamos. Y seguimos ahí entusados. Y seguimos. Entonces son... Sufriendo. O sea, ¿cuántas veces estás enamorado? Ay, dejémoslo ahí. ¿Eres enamorona o qué? Mira, yo me he enamorado pocas veces, sí. Pero quiero de verdad, sí, quiero a fondo. Es el problema de las mujeres apasionadas, ¿sabes? Que lo cogemos muy en serio, lo más variado. Quizás, más despacio. Entonces nada, son esas mentiras, ¿sabes? Que cuando no podemos cortar una relación o cuando decimos sí, ya lo superé. No. Y hombre, que estás ahí mirando el perfil, stalkeando. Entonces son esas mentiras. Casi que te cortan las venas. De todo un poquito. Sí. Mira, todas las historias que están ahí, esa historia, ¿son historias tuyas o también historias prestadas? Hombre, son historias prestadas. Todas, sí. Bueno, no todas. Hay algunas propias. Sí, bueno, este libro nació de una historia personal, pero a medida que la fui desarrollando, me di cuenta que esto no me pasaba solo a mí. Y que estas historias son compartidas, tanto hombres como mujeres. Que hemos... Sí, porque ellos también se enamoran. Hombres se enamoran, sufren. Sí. Realmente este fue un trabajo de investigación donde tuve que llamar a mis amigos, a mis amigas y decirles, hombre, cuéntame, ¿qué fue que pasó hace años con tal y tal persona? Y ta, ta, ta. Y fue como resumir y coger todas estas historias y traducirlas en ilustraciones. Qué bonito. Es bonito. Sí, sí. La Última y nos vamos. Eso es así como, es la última que me voy a tomar por él, pero seguimos adelante. O por sabemos, ella. Y sabemos que sabemos no. Que siguen, que siguen más botellas. Sabemos que siguen un montón más. O cuando dices, no me vuelvo a enamorar. Y a la vuelta de un mes estás... O viendo, persiguiendo chicos. Persiguiendo chicos y diciendo, ay, lo amo. Mira, Marce, también tú recomiendas aquí algunas canciones en tu libro, en ese de La Última y nos vamos. Di dos de esas canciones. Más que canciones, te digo autores, que okay. Fueron súper marcados. Primero, De Aquí para Atrás, porque bueno, vale la pena decirte que aunque el libro es de humor, en realidad
esto lo que plantea es una reflexión acerca de los contenidos que nos enseñaron a amar, de las canciones, de las novelas con las cuales crecimos y que nos enseñaron ciertos estereotipos de amar y que quizás no son tan sanos, ¿sabes? Entonces, por eso la música, porque la música siempre está presente y aunque no nos demos cuenta, nos van marcando una ruta acerca de cómo amar y de cómo querernos. Entonces, cuando tú me dices, pienso, por ejemplo, en Ana Gabriel. Uy, sí, esa, el cigarrillo y yo. Amigos, simplemente amigos y nada más. ¿No? Sí, esa es brava. Es dura. Y ahora, último, Kany García, por ejemplo. No. Y es la de moda. Ahora, es la de ahora, que te habla del amor, del desamor, de cuando terminas y estás feliz. Entonces, es hacer un recorrido, porque yo siento que cada vez que nos enamoramos, hay una canción. Entonces, cuando tú lees el libro, viajas en el tiempo y te acuerdas de ese amor de adolescencia. Y también de adulta, porque... De adulta, sí. ¿No? Y bueno, y lo que viene. Sí, porque nos faltan todavía. Nos falta un montón, por favor. Marce, eres encantadora. Espero que compartamos también en Tacones Radio con la música. Aquí fue una nota así corta que quise hacerte para que la gente que sigue nuestro trabajo vea el texto. La última y nos vamos de Claudia Marcela Estrada García, una escritora, actriz, comunicadora social colombiana que vive en Barcelona. Pero que tiene ya, sí, no, Barcelona es una cosa fabulosa, pero que tiene pues corazón iberoamericano, ¿verdad? Sí, claro, imagínate. Te llevaré por Dominicana. Lo que quieras. Ya saben. Me dejo. Te dejas, ¿verdad? Por favor. La última y nos vamos, de Cangrejo Editores, acá en la Feria del Libro Bogotá 2022, de esta linda mujer, Claudia Marcela Estrada, que nos compartió hoy en Tacones. Ya saben, búsquenlo, o lo compran en físico, pero se van a divertir mucho con esta obra de esta hermosa mujer. Seguimos con más en Tacones Televisión. Gracias. Gracias.